La cámara se adentra en una dehesa andaluza donde pace el toro bravo. Un tipo de paisaje creado por el ser humano, una tierra dedicada a pastos, en la que se han conservado muchos de los árboles y arbustos del ecosistema natural previo. Visitamos el término sevillano de Castillo de las Guardas, en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Una zona que desde épocas remotas se distinguió por la abundancia de su vegetación y la bonanza de su clima, lo que la convierte en un hábitat ideal para la crianza del toro de lidia. Dehesa El Castillo, propiedad de Gabriel Rojas Fernández. 680 hectáreas en las que crían 250 vacas de vientre, divididas en lotes con los que padrean 17 sementales, entre los que están en activo o en periodo de prueba. Gabriel Rojas, quien actualmente está al frente de la vacada pese a que su tío sigue haciendo puntual seguimiento de la misma. Gabriel Molina, representante de la finca, y la prometedora figura de Pablo Rojas, hijo de Gabriel, quien pese a su corta edad, 9 años, siente el campo bravo y la fiesta, repasan los toros de saca. 4 corridas que están preparadas para salir a los ruedos prácticamente desde primeros de año, costumbre inveterada de la casa que no espera a que llegue la primavera para rematar los toros y ponerlos en peso y trapío para ser lidiados. Amén de los toros seleccionados para la lidia en la dehesa, el castillo pastan de 80 a 90 añojos y otros tantos herales, de entre los que un número aproximado a 25 se lidian en novilladas sin picadores. De los utreros hay que decir que todas las temporadas salen 3 o 4 novilladas picadas de un total de 65 animales. Antes, las reses de la divisa blanca, grana y verde estaban repartidas en 2 fincas, esta del Castillo y la pacense del Romeral, en Monesterio. Ahora se han concentrado en la dehesa sevillana porque se trata de reducir la ganadería y hacerla más manejable. Ganadería nacida a partir del mítico hierro de Concha y Sierra, como ahora explica Gabriel Rojas, pero que en la actualidad tiene otra sangre. En las temporadas 1977-78 se inició la presencia en los ruedos de los toros de esta divisa procedente de Simiente Núñez. Desde entonces, las figuras del toreo no han vuelto la cara al hierro. El malogrado Paquirri lidió muchas reses de Gabriel Rojas, e igualmente han hecho José María Manzanares, Paco Ojeda o Joselito. Y si hay que hablar de 2 plazas de toros donde el juego de los Gabrieles Rojas han hecho memoria, habría que referirse sin dudarlo a la Merced de Huelva y al puerto de Santa María. Esta ganadería parte de 1968, cuando mi tío, don Gabriel Rojas, compra una partida de vaca y de Concha y Sierra, y con ella forma su primera ganadería. Posteriormente vende todo y compra de Carlos Núñez, que era en aquella época, a principios del año 70, un encaste que estaba triunfando en todas las plazas. Durante este tiempo la ganadería se ha ido desarrollando, siempre siendo fiel a este encaste. Durante estos años, durante estos últimos años, pues es verdad que la fiesta, como todo, evoluciona y cambia, y se ha exigido un toro más grande, un toro con mucha cara, que realmente, pues quizás este encaste no haya podido responder a esta demanda. No obstante, creemos que es un encaste ya hoy día muy puro, un encaste que tiene una morfología muy bonita, un toro muy fino. Es un toro que tiene un comportamiento también extraordinario para hacer el toreo,
que tiene mucha movilidad, que tiene siempre ese tranco más que hace que la faena remate como tiene que rematar. Y nosotros, desde luego, prácticamente yo desde hace año y medio y con la colaboración de Gabriel Molina nos hemos hecho cargo de esta ganadería, hemos apostado por el mantenimiento de este encaste. La dehesa El Castillo es, en un 99% de su extensión, un poblado encinar, árboles a los que unen algún acebuche y contados olivos. El suelo es hierba, no manto, y lo llano del terreno la convierte en muy favorable para el manejo del ganado. El final del invierno y el principio de la primavera han traído precipitaciones abundantes, pero no con la cadencia necesaria para que la tierra absorbiera el agua de forma adecuada. El índice pluviométrico de la zona se cifra en unos 600 litros por metro cuadrado. El clima cabe calificarlo como bueno, aunque es un poco más frío que el de Sevilla capital y su entorno más próximo, pero sin que el termómetro baje con frecuencia de los 0 grados. Lo mejor de la zona, con lo que ello significa de pasto fresco para el ganado, es que disfruta de dos primaveras, una antes del otoño y la otra, la estación propiamente dicha. Circunstancias favorables, pese a las cuales se ayuda al mantenimiento de las reses con un poco de pienso cuando escasea la hierba, buscando que contenido y continente vayan parejos. Ejemplos de fenotipo y genotipo que quedaron reflejados claramente en las reatas procedentes de los fogonero, estudiante, bocino y carabinero, y en las vacas más viejas marcadas con la clásica R de Rincón. Si veis un poco los toros, intentamos que sea lo más armónico posible. Aunque haya toros más fuertes y toros, en fin, lógicamente en una ganadería, esta ganadería preparamos entre 4 y 5 corridas, pues alguna va a plazas más de pueblo, más pequeñas, otras plazas más importantes. Pero siempre que sea armónico, que sea un toro con más pitones y más cara, pero que sea recogido de pitones, que sea recogido de cara, que sea bajo, fino, que sea un poco lo que es el encaste, ¿no? No importa tanto que el toro tenga 480 como 520 kilos, sino que sea armónico, que no se tenga, que no sea un toro destartalado, muy fuerte por delante, sino que no dé mucho miedo al toro ponerse delante. Aunque lógicamente tenga un respeto para el público y el que está arriba, pues sí que vea seriedad lo que hay en la plaza, ¿no? Apenas cumplido el mes de vida, el becerro ya corre y juega. Y en sus juegos incluso ensaya la pelea con el resto de sus compañeros en un afán heredado de defender su territorio. Mientras está junto a la madre, guarda su bravura innata y no tarda en adaptarse sociable a los movimientos del resto de la tropa. Hasta que llegue la faena del destete o desahijar, acto de separarlos de las madres, pasarán 8 o 10 meses desde la fecha de su alumbramiento. Las vacas que se destinan a cada semental han de tener unas características muy concretas y probadas. Así, para un macho en exceso cornalón y que esté dando unas crías con mucho nervio, el ganadero elegirá un lote de reproductoras que no tengan mucha cabeza y cuya embestida en el tentadero haya merecido el calificativo de suave. Un estudio a fondo de todas las notas tomadas durante la faena en la placita de la finca, el conocimiento de las reatas y sus características, son las razones que ineludiblemente debe manejar el criador. La presencia del caballo en una ganadería de bravo es fundamental. Es más, un hierro no puede ir conformándose y creciendo sin la presencia del noble equino como protagonista de todas las faenas de campo. ¿Cómo es posible, si no repasar y sirva como ejemplo cada día a la torada? Repasar, visitar a los toros de saca, a las madres que están pariendo, a los toros que se van a embarcar en una fecha inmediata. El caballo ayuda y salvaguarda del vaquero. El profesor Sigfredo Ortuño habla de que la explotación del ganado de lidia en régimen extensivo, que permite un aprovechamiento racional de los recursos naturales,
es la base del mantenimiento del ecosistema de la dehesa y del equilibrio del territorio. La rusticidad y la fácil adaptabilidad al medio natural de esta raza ganadera única en el mundo mantiene además una actividad socioeconómica de gran importancia en España, elemento complementario para el desarrollo de comarcas rurales desfavorecidas. A los factores económicos que se derivan de la crianza del toro de lidia hay que unir desde hace algún tiempo el nacimiento de otra parcela nada desdeñable, cual significa la del turismo rural, orientado al conocimiento del toro bravo en su medio natural. Este lote tiene 45 vacas, semental es el número 4, se llama Cuquito. Como sabéis, Gabriel Rojas es una ganadería en Castenúñez. Y bueno, como podéis ver, intentamos que sea un toro bien hecho, que sea un toro bajo, no muy ofensivo, que sea, tenga las pitones para adelante, pero que no sea tampoco muy aparatoso. Un poco el toro de Núñez nunca ha sido un toro muy voluminoso, más bien manos cortas, bajo y con no, mucho, con no mucha caja. El pelo, aunque Núñez es un encaste que tiene mucha variedad de pelo, pero aquí concretamente en Gabriel Rojas pues no hay tanta. Predomina el negro, el castaño y el mulato y algún castaño, pero no hay mucho pelo burraco, mucho pelo, no hay gran variedad. En fin, aquí hay 45 vacas, como os he dicho, y la ganadería pues se compone de 250 vacas madre en 6 lotes y aproximadamente cada lote tiene 40 sobre 40 vacas y un total de entre sementales que están a prueba y sementales que están ya testados pues sobre 17 sementales, creo que es lo que hay ahora mismo. Macho cuidadosamente seleccionado cuyos productos se han testado es la joya más preciada de la dehesa. Prometedora estampa de los toros de Saca. Los cambios socioeconómicos fueron empujando a las ganaderías de Bravo de la Marisma a las estribaciones de Sierra Morena, zona más pobre en pastos. Sin embargo, la cría del ganado de lidia cuenta en su nuevo hábitat con terreno suficiente para el desarrollo, amén que lo abrupto de algunas fincas ayuda a una mayor gimnasia funcional en los hierros tocados en la falta de fuerzas. Gabriel Rojas y Gabriel Molina siguen de cerca la evolución de las corridas que han preparado para la temporada y sueñan con que el juego de sus toros traiga de nuevo la memoria de las reatas que llegaron casi directamente de los derramaderos. Santa Santorum del insigne alquimista Carlos Núñez. La sangre de las arrumbadillas, rompe plazas o cumbre altas, sigue latiendo en la dehesa el castillo y fundamenta las esperanzas de tardes de éxitos sonados. Un ganadero, a diferencia de cualquier otro aficionado, pues también encuentra ciertos toreros que se adaptan mejor a su encaste. Probablemente porque ellos se encuentran más confiados, porque han sabido verlo, porque les gustan y porque su tipo de toreo se adapta mejor. Lógicamente es importante pues para un torero, y mejor dicho para un ganadero, contactar con ese tipo de toreros que le sacan a sus toros pues lo mejor que tienen de ellos, ¿no? Pero ese es el tema. Pero a mí los toreros que más me gustan son, por ejemplo, Salvador Cortés y Sebastián Castella, que además triunfan bastante y a mí me gustan mucho. Y yo de mayor voy a ser torero y espero ser un torero como de buenos como ellos. ¿Quién sabe qué pensamientos anidarán en la cabeza de Pablo Rojas cuando mece el recortado capote en la paz del campo, conduciendo las templadas embestidas del aire en calma? Jugar al toro. La faena ya está en marcha, ahora o nunca. Habrá que darle al toro su sitio y acertar con la distancia. Si protesta por arriba, no cabe otra solución que bajarle la mano. Y siempre, siempre, dar un paso adelante. Jugar al toro. ¿Quién sabe qué pensamientos anidarán en la cabeza de Pablo Rojas?
vamos a asistir a la hermosa faena de la tienta en campo abierto. Un novillero de Osuna, Ángel Luis Carmona, engrasa las muñecas antes de comenzar la faena. El capote dibuja los lances que luego servirán para fijar la embestida de la res. En este momento de la faena nada es gratuito. El vaquero cuida que la tropa llegue sin sobresaltos al cercado donde se va a tentar. Los cabestros apartan a la vaca en pausada procesión. Primera fila del palco de honor para el amo y sus acompañantes. A pesar de la libertad que suponen los amplios límites del cercado, la vaca saca lo mejor de su casta y embiste al caballo que monta el tentador Rafael Baeza. Hay que insistir en que el encaste del que procede la vacada de Gabriel Rojas pasa, y con razón, por ser uno de los más importantes de la tauromaquia moderna. Y la forma de emplearse sus productos a medida que avanza la lidia no miente esta condición. La vaca sigue el camino que traza el engaño hasta el final natural de la suerte y se queda colocada para el muletazo siguiente ante la mirada atenta del criador. Por cada año ganadero en la dehesa El Castillo, se hierran entre 80 y 90 añojas y se tientan otro número semejante de heralas de las que apenas pasan la prueba de fuego entre 10 y 14. Criterio riguroso y digno de aplauso, que permitirá disponer a la hora de hacer los lotes de unos productos esperanzadores. El rigor y la paciencia son fundamentales en la crianza del toro, habida cuenta que habrán de pasar de 2 años a 3 después de cada paridera, para comprobar en el laboratorio de la tienta si ha ligado o no determinado semental y con qué tipo de vacas. Sangre del mítico hierro de Rincón, hierro de Gabriel Rojas. La vaca tiene menor resistencia al dolor que el macho. La vaca es muy sensible. Y al tratar con ella en el campo bravo hay que tener en cuenta este factor. Por esta razón resulta digno de elogio el ver acudir al picador y a la muleta cuando se la tienta en campo abierto. Álvaro Domé cuenta que vio agonizar una vaca porque la atraparon para una inyección mucho antes de que se la pusieran. Es cierto que en los machos pueden darse circunstancias parecidas, pero jamás se quejan como las vacas. En cualquiera de los casos, la vaca brava, pequeña, de alzada y quejumbrosa, es un animal semisalvaje, durísimo, que aprovecha la más leve cantidad de hierba y aguanta los peores inviernos. La primera vaca ha sido una vaca que, bueno, que ha tenido virtudes, que ha tenido fijeza, ha sido galopona, ha sido pronta, ha tenido cosas de bravo, y luego lo que pasa es que, hombre, que también con el suelo, con la hierba y eso, pues el animal se ha resbalado varias veces y ya le ha costado más trabajo ir a afianzarse, ¿no? Pero luego las embestidas han tenido clase, ¿no? Porque ella ha humillado. La verdad que sí, que se ha dejado, ha tenido realmente mucho espacio, además con clase y fijeza, ¿eh? Tenemos una cosa importantísima, que además una cosa, creo, vamos, no lo conozco muy bien, pero creo que algo del encaste Núñez, que andan en un paso más para adelante, ¿no? Me gusta mucho que ella quería empujar la muleta para adelante, ¿no? Y eso es importantísimo. Instalaciones de la Plaza de Tientas y Casa Solariega de la Ganadería Sevillana. El ruedo de la plaza de tientas suele tener entre 20 y 40 metros de diámetro. La ideal es la de mayor dimensión porque permite seleccionar mejor las arrancadas a más metros del caballo. En el salón de la casa cuelga, entre otros trofeos que hablan de los éxitos de la divisa, la cabeza de un toro que propició un triunfo de José María Manzanares en la Feria de Málaga, de tales dimensiones que forzó literalmente al faraón de Camas a cruzar las dos rayas toreando a la Verónica. El maestro de Alicante firmó en la Malagueta una de las faenas más importantes de su carrera, y el torito, testimonio del lance, mira ya desde las paredes del salón con sus ojos de cristal. Cuadro de honor de la divisa blanca, grana y verde, cuya antigüedad data del 25 de mayo de 1983. Este es el toro número 167, Tabernero, que fue lidiado en la Plaza de Toros de Córdoba en mayo de 1994 por Finillo de Córdoba y que fue indultado. Aquí lo vemos ya con cara de toro viejo, puesto que después de ese indulto lo tuvimos padreando en la finca durante varios años. Este es el toro Flautino,
que fue lidiado por Curro Romero en la corrida en la Maestranza de Sevilla, en la corrida del Corpus de 1984. Fue un gran toro. Curro Romero le cortó las dos orejas y supuso un gran triunfo tanto para él como para nosotros. Es curioso este toro porque, y esta faena de Curro, puesto que en este desplante que estamos viendo es el original en el que se ha basado el escultor para hacer la estatua que Curro Romero tiene en la puerta de la Maestranza de Sevilla, y del que aquí tenemos una réplica. La principal aportación de este encaste radica en la capacidad de sus toros para desplazarse, para irse más lejos del torero al término de cada pase, de forma que permiten un muletazo de trazo largo y la ligazón. Yo creo que hoy en día hay un poquito de equivocación en algún sentido. Parece que se está corrigiendo con el tema de las ganaderías más toristas, las ganaderías más toreristas. Y al final, yo lo que creo que hay es que hay un tipo de toro que sea bajo, que esté bien hecho, que tenga su seriedad y que embista, ¿no? No sirve el toro agresivo, pero que no quiere coger la muleta, que no quiere coger los engaños, que no quiere seguir aquello. Al final, el toro bravo es uno. Se podrá mover de una forma más dulce o menos dulce, pero el toro que quiere coger la muleta, que humilla y que sigue los chismes hasta el final, el que da en día hoy espectáculo. Hace unos años la ganadería no estaba en un momento bueno, la ganadería en general, como ha dicho Gabriel, los toros estaban demasiado suavones, eso llevaba a que se parasen mucho en la plaza y la gente la verdad que se estaba aburriendo. Hoy en día parece que esta tendencia se está corrigiendo y bueno, nosotros buscamos un toro que aunque tenga calidad, por supuesto, y tenga clase y tenga bondad, pero que se mueva y que quiera coger el engaño, que lo haga con codicia y que lo haga por abajo, que es la forma de cuando de verdad las faenas son profundas y la gente de arriba transmite y se emociona con este toreo, ¿no? Entonces te digo, dentro de un toro que esté bien hecho, que tenga calidad, pero por supuesto que se mueva y que quiera coger los chismes por abajo. La cabeza de los toros de esta divisa no es ancha de sienes y sus ojos son grandes y vivaces, aunque la mirada, algo que preocupa mucho a los toreros, carece de agresividad. Abundan las caras lavadas y el morro es ancho. El cuello suele ser largo, aunque no lo aparente al salir al ruedo. No obstante, después del tercio de varas empiezan a descolgarlo y llegan a la muleta en las condiciones morfológicas adecuadas para humillar, especialmente si el castigo en varas se les aplica un poco delantero. La línea dorso-lumbar suele ser ensillada y el pecho ancho y profundo. Tienen las extremidades cortas y fuertes. Recordemos que en este hierro predominan las capas negras y coloradas y ocasionalmente aparecen sardos y salineros y raramente berrendos. Las particularidades dentro de este encaste son el listón, el chorreado, el jirón, el entrepelado, el salpicado, el ojo de perdiz y el bociblanco, siendo menos comunes en el hierro que visitamos los accidentes en forma de manchas blancas, dragados, meanos y luceros, capas que lucieron en su día los empacado, al que Paco Ojeda le cortó las dos orejas, o los correcto, carabinilo y zahorito triunfadores en el puerto. Ecos de una divisa señera cuya andadura triunfal comenzó a finales de la década de los 70 del pasado siglo. Gabriel Rojas Fernández, el creador de la vacada, como ha explicado su sobrino y actual responsable de la misma, utilizó la mediación de los apoderados y empresarios hermanos Camará para adquirir la totalidad de la ganadería que estuvo a nombre de doña Raimunda Moreno de Guerra, esposa del alquimista Carlos Núñez. Toros que los hermanos Flores Cubero anunciaron como Monte de San Miguel. El hierro de la Omega pasó por varias manos, incluido el maestro Paco Ojeda, y el neoganadero se quedó con las vacas y los sementales. Estamos haciendo ahora mismo una gran selección, para poder entresacar lo mejor que tenemos de este tipo de encaste. Nosotros lo único que queremos es poder triunfar en las plazas donde realmente este toro
pueda hacerlo. Ya el día de mañana pues veremos cómo evoluciona la fiesta, cómo evoluciona el mundo del toro y si realmente los públicos, los toreros, los empresarios pues vuelven a apostar realmente por un toro de estas características. Nosotros es lo que tenemos, estamos orgullosos de ello y vamos a intentar tanto en la selección como en el manejo pues poder afianzarlo y sacarle lo mejor que tiene. La corrida, rito de fertilidad. El semental bravo no suele pasar de los 18 años de vida y su ardor comienza a bajar a partir de los 15. Está probado que los reproductores viejos dan unos hijos cuyo índice de bravura disminuye progresivamente. Por esta razón, en algunas ganaderías, si un semental ha ligado, se guarda su semen congelado para proceder a la inseminación artificial de las hembras. No obstante, a pesar de que el macho esté llegando al límite de esa edad, si sus crías ofrecen la dosis de casta precisa, se le mantendrá con un lote de vacas cuya cifra bajará de 40 a una cantidad que oscilará entre 5 y 12. La bravura. Un caudal de fuerza se apoya en la resistencia y en la movilidad, cualidades que Gabriel Rojas, el heredero del veterano criador, está seleccionando para sus toros en busca de un futuro que ya tiene continuador en la persona de un niño llamado Pablo y que tiene sueños de hombre.